Y comenzamos la lupa araucana informándoles que la policía frustró un atentado terrorista en el departamento de Arauca. Un vehículo había sido acondicionado con dos cilindros para activarlo en la zona urbana. Tres personas fueron capturadas. La Policía Nacional frustró un atentado terrorista con un carro bomba que iba a ser ingresado al municipio de Tame. Los uniformados lograron interceptar el automotor en el sitio conocido como el Puente Culebrero, jurisdicción de esta municipalidad. Según las primeras informaciones preliminares, los guerrilleros habían acondicionado un vehículo tipo automóvil con algunos cilindros bombas para luego ingresarlo al municipio de Tame y allí activar los explosivos. Los hombres de inteligencia de la Policía Nacional manifestaron que el carro bomba fue acondicionado en una vereda del municipio de Tame para atentar contra algunas guarniciones militares. En el operativo se logró la captura de tres personas que se movilizaban en el vehículo con destino al municipio de Tame. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.